Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 15:29 minutos, damos bienvenida a nuestro boletín informativo en La Voz de Santa Mónica. Soy Vicente Moya y estoy junto a Natalia Naveda. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Vicente, muchas gracias. Soy Natalia Naveda y el día de hoy estamos dando inicio a nuestro boletín informativo. Vamos a partir con la primera nota con nuestra periodista Margarita López, la cual nos va a hablar del Día Nacional del Donante. Adelante, Margarita. Gracias, Natalia. Un día como hoy se materializó el anhelo de la niña talquina, Pamela Toledo, quien a sus 12 años se transformó en la primera donante de órganos pediátrica del país, situación que su familia y la sociedad continúa destacando, pese a la irreparable pérdida que significó para sus padres y hermanos. Informa para ustedes Margarita López, La Voz de la Santa Mónica. Vamos con la información del registro del sismo en la región de Coquimbo, con nuestra periodista Ariela Quiñones. Adelante, Ariela. Un sismo 5,4 grados en la escala de Richter afectó duramente esta tarde a la región del Coquimbo. De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional, el epicentro del temblor se ubicó a 11 kilómetros al oeste de La Serena. Informa por ustedes Ariela Quiñones, La Voz de Santa Mónica. Ahora vamos con las noticias del mundo científico que son presentadas a ustedes por la periodista Martina Saucedo. Adelante, Martina. Un nuevo objeto interestelar fue observado cruzando el sistema solar. Las observaciones del Grupo de Dinámica del Sistema Solar del Laboratorio de Propulsión a Cachorro de la NASA han respaldado que este cometa tiene la órbita más hiperbólica de los miles de cometas conocidos. Informó para ustedes Martina Saucedo, La Voz del Santa Mónica. Ahora vamos con las noticias policiales a cargo de la periodista Daniela Esquivel. Adelante, Daniela. Confundió vecinos con asaltantes. Carabinero queda en prisión preventiva tras vuelco en robo de Cerro Navia. Cristóbal Vera Muñoz estará privado de libertad por los 90 días que dura la investigación, ya que se comprobó que no actuó en legítimas defensas. Informa para ustedes Daniela Esquivel, La Voz de Santa Mónica. Siguiendo con el ámbito policial, vamos con la nota presentada por la periodista Ana León. Adelante, Ana. Un grupo anarquista se adjudica el envío de dos paquetes bomba que causaron 8 heridos en Chile. El colectivo que ha indicado los atentados del jueves contra un cuartel policial y un exministro utilizando pólvora negra y dinamita. Informa para ustedes Ana León, La Voz de Santa Mónica. Michelle Bachelet recibió un importante reconocimiento internacional. Todos los detalles con la periodista Montserrat González. Michelle Bachelet recibe reconocimiento internacional en Estados Unidos. La actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU recibió este viernes el Hillary Rodham Clinton Award de parte de la Universidad de Georgetown. Informa para ustedes Montserrat González, La Voz de Santa Mónica. Vamos con la noticia del deporte con nuestra periodista Victoria Carvajal. Adelante, Victoria. La Roja tiene rival para su partido en Europa. Chile jugará ante Guinea el 15 de octubre en Alicante, España. Los dirigidos por Reinaldo Rueda se medirán ante Colombia en la misma ciudad. Informó para ustedes Victoria Carvajal, La Voz del Santa Mónica. Tenemos información del mundo del espectáculo con nuestra periodista Aileen Villar. Adelante, Aileen. Billie Eilish confirma su debut en Chile para junio del 2020. La estrella pop de la generación Z, autora de uno de los mejores discos de la temporada, llega por primera vez a Santiago con un show en el Movistar Arena. Informó para ustedes Aileen Villar, La Voz del Santa Mónica. Cuando son las 15:40 horas, damos el término al boletín informativo de La Voz del Santa Mónica. Soy Natalia Naveda y junto a Vicente Moya nos despedimos hasta el siguiente boletín informativo.